Bueno, el taller muy interesante porque habla un poco sobre una rama del teatro que viene a ser el trabajo de los títeres, manipularlos. También es importante por el hecho de desarrollar también la parte plástica para la educación, para los niños, para la familia, para que puedan ver un espectáculo diferente que es los títeres. Son herramientas que enfocamos a la educación alternativa, rompiendo esos esquemas del profesor en el pizarrón y con el Infocus y cosas de esas, sino que se les da para que miren desde acá, la educación desde el objeto, desde los elementos, desde la sonrisa, desde el juego. Estos talleres nos abren la mentalidad y básicamente el corazón para ver a la educación de otra forma, de una forma distinta. Desde los afectos, desde el cariño, desde el respeto y desde la horizontalidad. ¡Venga mi perrito peluchín para acá! ¡Venga para acá! ¡Patita! ¡Muchita! ¡Por eso te quiero, peluchín! Ustedes calladitos, no digan nada. ¡Venga, peluchín! ¡Venga para acá! ¡Cruce ese peluchín! ¡Suba el puente! ¡Vamos, peluchín! ¡Sube el puente! ¡Sube el puente, le digo! ¡Peluchín no sabe nadar! ¡Vamos! ¡Vamos, mi peluchín! ¡Acérquese al puente del agua! ¡Perro cobarde! ¡Anda! ¡Ustedes no dirán nada, ¿no? ¡Ustedes calladitos! ¡Mi perrito peluchín! ¡Te voy a amar para toda la vida! ¡Al agua, perro cobarde! ¡Pum! ¡Ay, se me parte el corazón! ¡No puedo ver esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi te mueve el perrito peluchín! ¡Ay, ay, 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 ay! Matar a Washington. Sí, lo voy a
voy a matar porque él se comió a mi perrito. Ahora mismo me voy a matarlo. ¡Ya vengo! ¡Alto! ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Guajito, mi buen amigo, mi mejor amigo! ¡Hola, Lagartito Bello! ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¡Ay, Lagartito Bello, sin vergüenza! ¡Ahora sí, yo me enteré de la verdad! ¿De cuál verdad? ¡Ah! Que tú eres el que se robó los huevos y las gallinas de agua, ¿cierto? ¡Sí! ¡No! ¡Sea como sea! ¡Yo pequeñito para peleón! ¡Cadeto! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡A ver! ¿Tienen alguna prueba? Yo tengo un testigo.